Hola, buenos días, chicos. Los dos únicos que han entrado. Sale. Pues vamos a ver, todavía no han iniciado, no han entrado los demás. Mismo que anoto este tema. Ya sé cómo lo voy a hacer.
Ok, chicos. Los dibujitos. Pero bueno. Ese tema es el que estuvimos viendo en la unidad y pues bueno, con este vamos a cerrar. No hoy, sino ya la próxima semana, pero lo puse para que se acuerden que es el que estamos utilizando. ¿Sí? Este es, como lo mencioné en otras clases, Present Continuous for Future Plans. Sí, y así es como lo deben de utilizar. Ahí como tengo ese verbo to be en morado y en rojo. Morado, afirmativo, rojo, negativo. Y es with the verb in ING. ¿Ok? Un complemento para, pues, ese ING, ¿sí? Y algo que es fundamental en este tema es lo que está en azul. Es your time expression. Si no pones time expression, es esto no sirve para future plans. ¿Sí? Nada más sería, ¿sí? Como una acción que se presenta de manera continua o repetitiva, ¿verdad? O también lo decimos de manera progresiva. Acuérdate que el progreso lleva implícito que tú vayas haciendo algo para, pues como la palabra lo dice, para progresar, ¿sí? Y obtener en cierta situación pues un resultado favorable o positivo para ti. Entonces, sería eso nada más. Pero si le agregas esa time expression in blue, ok, automatically, yes, this sentence cambia a future plan, automáticamente. Ok, eso vea cómo tan fácil un tema que ya vieron se convierte en un tema futuro, ¿sí? Solamente por agregarle una palabra que nosotros le llamamos time expression. ¿Sale? Cuando su asistencia. Muy pocos. Sale, entonces, solamente para recordarles, y pues bueno, pues así como formo las oraciones ahí, pues puedes hacer infinidad de combinaciones, ¿sí? Puedes utilizar el sujeto you are reading a book, y le agregas time expression, next year, in the morning, at night, this morning, at 8 o'clock. On Saturday. She is going to New York on Saturday, next month, in the evening, automatically is a plan. We are visiting a company next week, in the afternoon, at night, on Saturday.
They are training basket next week, next month, etc. ¿Sí? So, así es como lo van a estar trabajando. Esta nota ya lo tienen ustedes, ¿sí? Pues, desde el miércoles, jueves, no es más, desde antes, desde la semana pasada que la estuvimos viendo. Present Continuous for Future Plans. ¿Ok? Bueno, el día de ayer estuvimos viendo, déjame sacar tu libro. Es este. Hasta. El día de ayer estuvimos viendo, sí, Conversation Strategy, y es para okay. Invite someone. ¿Alguien se acuerda de la frase que se utilizó aquí? To invite someone. La invitación es abierta. Ok. Whatever the event is. So, ¿alguien se acuerda cómo le hicimos para hacer una invitación? ¿No? Bueno, regularmente utilizamos este. Would you like to go to the cinema? ¿Sí? Y ahí ya estamos invitando. ¿Ok? Obviamente, right here, we have two possible answers, ¿ok? Vamos a poner que aceptamos la invitación. Yes, I would. Ok, automatically, pues una pregunta a lo mejor forzada. Ok. What are we watching? Yes, what are we watching? Okay. Y vamos a introducir este tema. Okay, que nos dice que en una conversation okay, se le llama, aquí lo voy a poner antes porque es parte de General Excuse. Okay, General Excuse. ¿Qué es una General Excuse para ti? Okay, pues frases que vas a utilizar. Okay, para no nombrar o hacer una lista del tema que estás tratando, ¿ok? Watching, well, we have movies. And we have different types. Animation, science fiction, horror movies, action, thriller, sad movies, comedies, etc. Pues tenemos diversidad, all right? We have many, many movies. Ok, so, de acuerdo a no nombrar o no decir una en específico, ok, porque a lo mejor no estás de humor o no te gustan ese tipo de películas. Ok, entonces hay frases que se utilizan, like we use in Spanish, es to say a general excuse. Would you like to go to the cinema? Yes, I would. What are we watching? Deja cambiarle de color, la había cambiado. Ahí es. We are watching
comedy or sorry and things. We are watching comedies and stuff. We are watching comedy and everything. Ok, entonces, sí. Profe, hermana está en clase y hace rato, quizá, creo que. Sí, no, no te escuché nada, Miguel Javier. No. No sé si tengas problema con el micrófono. Ok, y si no, pues mándame aquí el chat. Ok, porque sí, no te escuché nada, ¿eh? Ok. Entonces, vean cómo hay tres palabras al final that we are going to use to make a general excuse. We are watching comedy and things. We are watching comedies and stuff. We are watching comedies. We are watching comedy and everything. Ok. Tres frases. Tal vez, Miguel, tal vez sí sea, porque sí. Desde el inicio dije, todos estamos extensos a muchas cosas ahorita. Ok. So. And things and stuff and everything just represents for you, ¿sí? Y todo lo demás, ¿sí? Y cosas como esas, ¿ok? Entonces, cuando utilizas esto es para no dar una larga lista, ¿sí? De todo lo que hay, ¿ok? Obviously, we are talking about the cinema, yes, in the cinema we have different films, movies, categories. Bueno, voy a poner algo más, un poquito más práctico, ¿sí? Cuando te hacen una invitación, cuando hacen una a comer, ¿ok? Entonces se reúnen ustedes entre amigos, amigas, y pues ya se organizan. ¿Ok? Y pues hacen la invitación. ¿Ok? Vamos a poner invitación. Would you like to go to eat next Friday? ¿Ok? Esa es la invitación. Would you like to go to eat next Friday? Bien. Obviamente contestamos. Yes. What are we eating? What are we eating? Okay. Y contestamos entonces, ok, hay una diversidad de comidas, ok, so we are correcting that, ¿sí? Pero pues obviamente no vas a mencionar all the list of food, nada más vas a introducir, ¿sí? ¿Qué tipo de comida? Ok, so you say, we are eating. Pizza and things. We are eating pizza and stuff. We are eating pizza and everything. Ok. En ciertas ocasiones. ¿Sí? En ciertas ocasiones le agregan esa palabra,
like that. En ciertas ocasiones no, ok. So, esa es una conversación que la verdad siempre resulta muy efectiva. Would you like to go to eat next Friday? Yes, what are we eating? We are eating pizza and things like that. Ok, so, si te estoy nombrando pizza and things like that, ok, pues representa comida que a ti te gusta. Uno, dos, comida que es fácil de preparar, fácil de llevar, que puedes ordenar, que puedes, digo, todo eso. ¿Ok? Para que no te den una lista, a ver, ¿qué vamos a comer? Ok, va a haber pizza, tacos al pastor, tacos de, etcétera, esto. Entonces, ¿te gusta o hago más? Pues no, ¿verdad? Entonces, pues ya cuando te digo algo así, ok, es in order not to make a list of everything, ok, y das una general excuse, ¿sí? Para, esa es una excusa in general para no nombrar un montón de cosas. Este es uno de los usos, ¿ok? Otro uso. Bueno, si cabe acá abajo. Yes, again, the invitation. Would you like to come to my house to watch a movie? Ahí está la invitación. Y automáticamente doy una excusa. En general, ¿sí? Probablemente no puedo o no quiero. Whatever is the excuse. Yes. I love to, comma, but I have homework and things. But I have homework and stuff. But I have homework and everything. Este lo voy a poner ahorita en verde. Ok. Ahí también utilizo this topic to say an excuse that I have many obligations. Ok, many and different obligations. What are my obligations? Pues, many. Ok, and things. I have to do homework and things. Ahí en ese things abro, sí, diferentes cosas. ¿Sí? ¿Qué pueden ser? Bastantes. Ok, and stuff. ¿Qué pueden ser? Bastantes. Ok, and everything. ¿Qué pueden ser? Pues, many things to do. ¿Sale? Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy in conversations, ¿sí? Vamos a utilizar o van a utilizar these phrases de forma general to make excuses, ¿ok? O not to that, not to give, yes, a complete explanation of different events. ¿Sale? Y and like I told you, we use it in Spanish very often for many other things. Ok, bueno, espero que esté entendido, ¿sí? Este tema, porque ahorita lo vamos a entrar de lleno a una lección that is listening, ok, y también, yes, vamos a ver pronunciation of one particular letter, ¿sale? Entonces, estos son los dos temas que vamos a ver y después. In the second session, yes, we go and make the application of these topics. ¿Sale? Bueno, entonces, ahora sí, vamos sacando, yes, your book para ver de qué trata esta estrategia. ¿Ok? Nos quedamos en esta página 38. ¿Ok? Vamos a la 39. ¿Sale? Entonces, empieza a sacar your book.
Ok, bueno, yo espero que hayan sacado su libro en ese tiempo que les di. Yes, vamos a ver ahí entonces. Listen to Lucas, yes, and Jen. Where does Luca want to go? Does Jen want to go? Entonces tenemos dos preguntas que contestar. Ok, vamos a escuchar. Ahí tienen la conversación. That is in color blue. Yes, in your book and also in the computer is color blue. Lesson 4.3, page 39, exercise 2A and 2B. Hey, Jen, what's up? Not much. Are you doing anything later? We're going to the concert in the park. I'm not sure. I have work and then the gym and things. Come on, it'll be fun. Maybe next time. Ok, dense cuenta how in the conversation, yes, she is using, lo voy a poner in a rectangle, yes, she is using these things, que ahí están in the rectangle blue, and now is particularly and specifically in the rectangle color red, and stuff, and things, and everything, ok, and also, they use these phrases to say a general excuse. I don't know. I'm not sure. Maybe. Okay. When you use these phrases, okay, you have possibilities. 50%. Maybe yes, maybe not. Okay. So, escuchamos de nueva cuenta para que se den cuenta cómo Jen en Luca, sí, utilizan esto. Lesson 4.3, page 39. Exercise 2A and 2B. Hey, Jen, what's up? Not much. Are you doing anything later? We're going to the concert in the park. I'm not sure. I have work and then the gym and things. Come on, it'll be fun. Maybe next time. Okay. So, invitation, yes, and making a general excuse. ¿Sale? Ahora sí. Where does Luca want to go? La conversación la tienes abajo in the exercise B. Where does Luca want to go? Luca wants to go to the cinema, to the restaurant, yes, to a concert, to the park. To the concert in the park. Yes. So ponemos esa respuesta ahí. Sí, obviamente mi espacio es pequeño. Ustedes pueden poner arriba y abajo. Sí, yo lo voy a poner arriba. Luca wants to go to a concert. Así nada más. Ok. Luca wants to go to the concert. ¿Sale? Y entonces la otra pregunta. Does Jen wants to go? So she accepts the invitation or she doesn't? No, she doesn't, exactly. No, she doesn't. Ok, entonces, no, pero también, da la razón, ¿verdad? Da una general excuse. ¿Sí? I have work to do, and then the gym and everything. All right, so en eso, nosotros damos una excusa de forma general. ¿Sale? Bien, ahora sí, la conversación de abajo de letter B. Ok, ahí viene la conversación. Solamente vamos a llenar los espacios 1, 2, and 3. ¿Sí? Con una o dos palabras máximo. ¿All right?
Vamos a escuchar otra vez. Lesson 4.3, page 39. Exercise 2A and 2B. Hey, Jen, what's up? Not much. Are you doing anything later? We're going to the concert in the park. I'm not sure. I have work and then the gym and things. Come on, it'll be fun. Maybe next time. Bien, la voy a repetir y me voy a parar para que ustedes pongan the number one, ¿sí? Prosigo, the number two, prosigo, the number three. Entonces le pido a dos estudiantes para checar, yes, if these students have the correct answers. Lesson 4.3, page 39. Exercise 2A and 2B. Hey, Jen, what's up? Not much. Are you doing anything later? We're going to the concert in the park. I'm not sure. What is the answer for the number one? I'm not sure, exactly. So, es lo que debiste de haber puesto. I'm not sure. I have work and then the gym and things. I have work and then the gym and? ¿Qué pone ahí? I have work and then the gym and... No, ¿no le captaron? The park. I'm not sure. I have work and then the gym and things. What is it? Is it, puse I am not sure en la una y en la segunda le puse ti y en la tercera maybe. Exactly. Yes, exactly. So I have work and the gym and things. ¿Sale? Y entonces finaliza así como lo dijo García. Be fun. Maybe next time. Okay. Voy a ver entonces. Sergio, no sé qué la debe haber pasado. Bueno. Miguel Ángel Javier, aquí está. Jimena. No está. Circe no está, Chitlani no está, Hatsiri, no sé qué le pasó. Miguel Javier, yes, Miguel Javier, you are here. Clavijo is here. Yolo is here. Yolo, yes. Yeah. García is here. Mata is here. Abigail. Yes, he's here. Montoya. No. Montoya, no. Moreno, Lorena Moreno. Present. Thank you. Portillo, no. Ani, no. Picasso, no. Reyes, Sánchez Reyes. No está.
Tinajero either, en la Londres either. Bien, alumno Jesús, buen día. Hoy no te toca inglés, jovencito, tú eres de semestral. Exactamente. Entonces, para que te vayas a tu clase, si no, te van a poner falta en la otra. Y aquí, pues, no te puedo poner asistencia porque no te toca hoy. ¿Sale? Jesús, buen día. Vaya. No sé qué le pasó a este alumno. Hecho. Entonces, ya está su asistencia. Guardo. Y vámonos. Ok, so. Rapidísimo, dos alumnos, me queda poco tiempo. Ok, presente Abigail y es Abby. Ok, entonces tengo a Fátima Clavijo, rapidísimo. Sí, y pues bueno. Sí, sí. Fátima Clavijo y Irving Mata. Irving. Ay, no está. Entonces, García Martínez, porque se nos está acabando el tiempo. Fátima Clavijo, you are Luca. García Martínez, you are Jen. ¿Sale? Entonces, iniciamos contigo. Pati. Hi, Jen. What's up? Not much. Are you doing anything later? We're going to the concert in the park. I am not sure. I have work and then doing things. Come on. I'd well on. Maybe next time. Bien, fácil y rápido, ¿ok? En esta conversación. ¿Sí? Entonces, general excuses. Puedes utilizar I don't know, I'm not sure, maybe. ¿Ok? Y complementas tu actividad con and stuff, and things, and everything. ¿Sí? ¿Dudas de esto, chicos, chicas? Es algo súper práctico y simple. ¿No? Bueno, cuando regresemos vamos a ver la pronunciación de la letra B. But B in Spanish of vaca. ¿Ok? But in the middle of words in English. What is the pronunciation? Son ejercicios muy simples y muy cortos. Ok. Y también tienen listo su workbook para hacer la aplicación de esto. Sale. Los veo de regreso a las 8:20. Ok. See you in a moment. Bye.